En este caso, bueno, nos preguntamos si se llegará a ejecutar, porque la verdad es que la ejecución presupuestaria de la Consejería de Empleo es también bastante pobre. Decir que es un actor que tenemos que tener en cuenta, igual que también desde el Gobierno Central se ha puesto en el presupuesto de 2021 50 millones de euros para otro plan de empleo, 50 millones de euros adicionales a lo que es la financiación corriente de la comunidad autónoma. Desde luego sería bueno que iniciativas como la que se presentó en el Parlamento Andaluz, que lo presentó, por cierto, el Grupo de Adelante Andalucía, como fue esta el 15 de abril pasado, fechado en la noticia, en la cual se proponía un plan de empleo juvenil dotado de 250 millones, pues fue rechazado por los votos Ciudadanos, Vox y Partido Popular. Por cierto, esa propuesta incluía también, ha dicho usted lo de planes de empleo, pero yo creo que es importante que lo digamos, que el Gobierno andaluz ponga en marcha de manera urgente un plan de empleo a través de los ayuntamientos, plan de empleo a través de ayuntamientos, para los años 2021 y 2022, consignando 391 millones de euros, pero incorporando las mejoras planteadas por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias relativas a articular ayuda a los salarios para que los salarios sean según los convenios municipales, lo cual ayuda muchísimo a los ayuntamientos. Bueno, quería hablarle también de que estos 250 euros podrían haberlo sufragado ustedes con los 206 millones en parte, ¿no? Con los 206 millones de superávit que les ha dejado el 2020. Pero, en fin, es un detalle más. Ahora continuaremos. Gracias, señora presidenta. Señor Cabello, me da usted la bienvenida al empleo. Y me gustaría que nos explicara a todos cómo alguien que todavía no ha llegado puede dar la bienvenida. Cuando uno está en su casa y llega alguien y dice bienvenido, pero es que usted no ha llegado. Cosa que de usted no me extraña. Alguien que dijo que Amazon no le había llamado a usted para implantarse en Jerez. Todavía están en la sede central de Amazon pensando que cómo pudo ser aquello que no llamaron al señor Cabello para implantarse en Jerez. Mire, me ha salido que podría ir hasta el Villamarta. Me ha salido hasta con rima. Bueno, no me extraña, no me extraña que Jerez está como está. Y además me sorprende que ustedes han pasado a resignarse. Es decir, hace 20 años nadie podía entender que en Jerez dijeran que es que aquí se creaba empleo porque si se creaba en Rota, en el puerto, iba a ser bueno para Jerez. Que sí, que yo le compro a usted la historia, pero que es que es Jerez el que tiene que generar empleo para el resto. Que es que somos la quinta ciudad de Andalucía, la primera ciudad en población de la provincia de Cádiz. Que somos nosotros los que tenemos que liderar el empleo en la provincia de Cádiz. A ver cuándo se entera. Cuando ustedes se enteren de eso, se darán cuenta de que están conduciendo una gran ciudad. Porque ustedes se creen, con todos mis respetos, que están en un pueblito perdido en la montaña de Cantabria. Y que ustedes aquí, pues bueno, que tienen que venir a buscarlo ustedes porque al final hacen tres verbenas. No, no, mire usted, ¿qué es que está hablando usted de Jerez? ¿Qué es que no está hablando? Cállese, que no es su turno. ¿Qué es que estamos hablando de Jerez? Que estamos hablando de una ciudad, señora alcaldesa. Y ahora, ahí podría ser usted alcalde, en ese pueblecito. Bueno, seguimos. ¿Por qué, señor Cabello no, Ruiz Verdejo. Hombre, la Fundación Mundial, la Fundación Municipal para Formación y el Empleo tiene dentro de su constitución diseñar proyectos, establecer programas, instrumentar medios, llegar a acuerdos con administraciones, por eso lo hemos hecho. Pero no obstante, le digo, nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente en poner instar a la Fundación Municipal de Formación y Empleo o a cualquier otro organismo en el ámbito del Ayuntamiento de Jerez para que haga esto, sea la comisión o sea lo que sea, nos da igual. También es cierto que si hubiésemos puesto otra cosa, y yo se lo planteo como una modificación, seguramente no lo habríamos analizado aquí por lo que usted ha dicho. Y cuando habla usted de los sindicatos, hombre, yo lo he metido dentro de lo que son entidades del sector privado, porque al final, igual que los empresarios, sindicatos. Pero yo no tengo ningún inconveniente, si usted se siente más cómodo que en el primer punto poner entidades y profesionales del sector privado y sindicatos. Ningún problema, porque el ámbito es ese, ¿no? Ahora, evidentemente, si tenemos un delegado que lo que habla es de subvenciones y ayuditas, mal empezamos. Porque aquí lo que estamos hablando es de empleo con mayúsculas, de empleo de verdad, de que Jerez sea una ciudad que tire del empleo,
no de los programas de empleo, que eso es otro modelo de tener a la gente subvencionada. Lo que nosotros queremos es que se genere empleo y empleo de calidad. Y eso es lo que proponemos en este acuerdo. Muchas gracias. Señor Cabello. Ah, perdón. A ver, entiendo que estamos hablando de proyectos estratégicos, estructurales, que nos permitan generar empleo de calidad y tal. A ver, es cierto lo que decía el señor Cabello, de que evidentemente las competencias en materia de empleo residen en la Junta de Andalucía, que el margen que tiene este ayuntamiento, no solo competencial, sino también desde un punto de vista presupuestario, es muy exiguo, por lo que va a ser fundamental contar con otras administraciones, que eso lo incluye el señor Saldaña en la propuesta. Porque yo efectivamente creo que Jerez tiene que liderar la creación de empleo en esta provincia. Yo estoy de acuerdo con usted en que Jerez tiene que liderar la creación de empleo en esta provincia. Por eso no me entra en la cabeza cómo quien tiene las competencias en materia de empleo, que es la Junta de Andalucía, su presidente, todavía no ha venido aquí a sentarse con la alcaldesa de esta ciudad, la quinta de Andalucía. La quinta de Andalucía. Si sería un buen gesto que Moreno Bonilla se reuniera con la alcaldesa de Jerez. Y sería un buen gesto que cuando esta ciudad presenta proyectos, no nos lo tumbe la Junta de Andalucía. Digo, sería una muy buena manera de empezar a ponernos de acuerdo. A partir de ahí, cualquier espacio en el que podamos sentarnos, en el que podamos discutir de todas estas cosas y de muchas más, siempre que sirva para que después salgamos con acuerdos que permitan crear empleo para una ciudad como esta que lo necesita, todo lo que sea eso va a contar con Izquierda Unida. Se lo garantizo. Y estamos dispuestos a discutir de lo que tengamos que discutir con cualquiera de vosotros. Más allá de las diferencias ideológicas que todos podamos tener, compartimos la convicción de que esta ciudad necesita proyectos generadores de empleo de calidad para tener un futuro, para tener perspectivas de futuro. Y yo creo que eso es lo que hay que poner encima de la mesa. A partir de ahí nos entenderemos con las diferencias que tengamos, discutiremos muchas horas, pero creo que es nuestra responsabilidad discutir todo lo que tengamos que discutir buscando el objetivo. Y el objetivo no es ni más ni menos que mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos. Por lo tanto, insisto, contar con lealtad en esa mesa, en ese espacio, y lealtad entre las distintas administraciones. Porque Jerez necesita crear empleo, pero para crear empleo también va a necesitar la colaboración de la Junta, la colaboración del Gobierno de España. Entonces, bueno, que esto lo tengamos presente y partamos de esa premisa. Por lo demás, que quien impulse esas reuniones sea la Fundación Municipal para la Formación y Empleo, sea la Comisión de Proyectos Estratégicos o sea directamente el Gobierno de esta ciudad, a nosotros nos da igual. Lo importante es que esas reuniones se produzcan y que tengamos la altura de miras necesaria para trabajar de manera estratégica por y para esta ciudad. Muchas gracias, ciudadanos. Señor Méndez. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que aquí estamos hablando todos el mismo lenguaje. Y es que si la pandemia debe de servir para algo, es para sacar las vergüenzas y las debilidades que tenemos como sociedad y para ponernos de acuerdo. Teniendo esa premisa, pues lo dicho, desde Ciudadanos nos ponemos a trabajar. Y además yo creo que es necesario, y usted lo ha apuntado, la colaboración entre todas las administraciones. Lo que no es normal es la confrontación. ¿Por qué? Porque es que Jerez no se lo merece. Jerez con una tasa de paro que la tiene descomunal, con las zonas geráficas que la tienen, porque hay gente vulnerable, necesita generar empleo. Y al final lo que necesita es que nos pongamos de acuerdo. Si el representante de Izquierda Unida pues tiene un ministro que es el de consumo, si Ciudadanos tiene delegaciones en la Junta de Andalucía, que puede ser la de empleo, puede ser la de turismo, que yo creo que está más que comprobar el compromiso de la Consejería de Turismo con la ciudad de Jerez. Pues tiremos de eso. Si los compañeros del PP pues tienen consejerías muy importantes, como puede ser la de infraestructura, ¿no?, y fomento, pues tiremos. Nos tenemos que poner de acuerdo. Lo que no podemos hacer de esto es un patio de colegio en el que nos estemos peleando. ¿Por qué? Porque al final los que pierden son los mismos, pierden los jerezanos.
y Jerez ya no se lo puede permitir. Entonces, desde Ciudadanos Jerez abogamos y estamos a disposición del Pleno, de los compañeros, de los concejales, para ponernos a trabajar, ponernos de acuerdo, porque Jerez lo necesita. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Saldaña, nosotros recibimos autónomos. Si Amazon no se digna a llamar, pues mira, está en el puerto, he dicho antes, está en el entorno, al fin y al cabo. Pero a las personas que se baten también todas las mañanas levantando la persiana, también las recibimos y las apoyamos. Y tenemos un departamento que los asesora precisamente en sus negocios. Usted, bajo su gobierno, el gobierno cuando presidía el Ayuntamiento Manuel José García Pelayo, Jerez perdió 5.000 puestos de trabajo. Cuando el gobierno de Mamen Sánchez se fue recuperando ese empleo. Ahora hemos llegado, como ha dicho precisamente el portavoz de Ciudadanos, con la pandemia, a una situación de pérdida de empleo que, por cierto, se está empezando a recuperar. Los datos de abril son, en ese sentido, muy buenos, 1.101 puestos que se han recuperado en ese mes. Mira, ha dicho antes el señor Ruiz Verdejo, precisamente, que ustedes con esto de citar a la Fundación Municipal de Formación Empleo, lo que intentan es meter por la gatera, de alguna manera, lo que tendría que venir como un ruego o, mejor incluso, como una declaración institucional. Los estatutos, en el artículo 2 de la Fundación Municipal de Formación y Empleo, dice que la Fundación tendrá como objeto la gestión directa de actividades municipales relacionadas con la formación de especialistas en profesiones demandadas por el mercado de trabajo, así como las propias necesidades formativas y de empleo del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez, es decir, de su propio personal, potenciando en especial la integración de los jóvenes formados en su primer empleo. No habla de que sea un órgano político, es un órgano autónomo administrativo, no político. Por tanto, nosotros, mire usted, que estamos de acuerdo en que nos sentemos a hablar de empleo, sí, eso estamos de acuerdo todos los grupos, pero lo que no vamos a hacerlo es ante un organismo autónomo administrativo. Le proponemos precisamente una enmienda de supresión que lo que dice que sí, que lo vamos a hacer, que le compro la idea, pero hagámoslo desde el punto de vista político, en condiciones como se tienen que hacer las cosas. Si usted acepta la proposición, ya tienen el voto. Mire usted, yo me gustaría terminar la intervención rebajando el tono de las intervenciones, porque usted tiene un tono habitualmente displicente con quien debate. Y yo creo que eso rebaja el tono de lo que es este pleno. Así me gustaría, en aras además de lo que estamos hablando del empleo de Jerez, yo creo que sería bueno que rebajáramos ese tono, que nos pusiéramos de acuerdo. Yo creo que sería bueno que aceptaran la enmienda. Y ve usted, mañana estamos llamándonos, estamos reuniéndonos si usted quiere. ¿De acuerdo? Eso es lo que le propongo. Rebajemos ese tono y vamos a trabajar juntos por el empleo. Me parece bien, me parece una excelente idea y estamos de acuerdo todos. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Cabello, yo con todo mi respeto creo que más que rebajar el tono, lo que hay que aumentar el nivel y pensar y creerse que Jerez es una gran ciudad. Ese es el nivel que tenemos que poner aquí, el nivel de una gran ciudad. El nivel de que pensemos en que podemos hacer cosas importantes y que podemos ser el motor de la provincia de Cádiz. Ese es el nivel que hay que poner aquí. Y, por tanto, que haya una cierta vehemencia en la exposición de los argumentos con respeto, no tiene usted por qué darle miedo ninguno, siempre que tenga usted el trabajo hecho. Insisto, me parece de mal alumno estar continuamente buscando las competencias de otras administraciones y echándole las culpas a los demás. Me parece de mal alumno. Las ciudades circundantes no lo están haciendo. Están saliendo fuera a buscar a las empresas, a los proyectos, a los autónomos y están apoyando a su gente. Y esperar a que te vengan. Yo, permítame que se lo diga con total máximo respeto, pero es que hay que ser autónomo para saber cómo vive un autónomo. Hay que saber que a las puertas de los autónomos no vienen las empresas a buscarte, que tienes que salir tú a por ellas. Y eso es importante, ¿eh? Es importante que se sepa. Y creo que es bueno que usted tenga esa experiencia también. Yo la he tenido y la sigo teniendo ahora mismo, pero la he tenido muchos años y hay otros compañeros aquí que la han tenido. Es bueno, de todos los signos políticos, es bueno que usted la tenga para poder saber cómo piensa un autónomo. Porque si no es hablar
de tiralínea o hablar de filosofía. Nosotros hemos dicho la Fundación porque usted dice, pero entre otros aspectos, habla de gestionar como centro colaborador otras administraciones, programas de formación y empleo, y es un órgano que tiene representantes políticos. Pero voy a más. Para que usted vea que me da igual el órgano, en lugar de suprimir el punto 1, le he ofrecido al señor Ruiz Verdejo, es Fundación Municipal de Empleo o cualquier otro órgano dentro del ámbito del Ayuntamiento de Jerez, incluyendo también a los sindicatos. Ya está. Ahí ya puede usted elegir el que usted quiera. No tiene por qué ser la Fundación Municipal de Formación y Empleo si no le gusta. Pero en vez de suprimirlo, vamos a que quede claro quién queremos que participe. Porque el punto 2 y el punto 3 es un acuerdo meramente político. Sin embargo, en el primero sí habla de que queremos que estén las administraciones, queremos que estén los empresarios, queremos que estén los sindicatos, queremos que estén el sector privado y todos los que puedan aportar algo por el futuro del empleo en Jerez. Y por último, decirle también en materia de competencia. Las competencias de la Junta de Andalucía son de políticas activas de empleo. Por eso hay que decirle que dé el dinero que tenga que dar para los cursos de formación y para las ayudas. Pero la Junta de Andalucía no va a definir la ciudad de Jerez. La Junta de Andalucía no va a decir qué va a haber en la pastilla de la antigua Vicasa. Eso no lo va a decir la Junta de Andalucía, eso lo vamos a decir los jerezanos. Y, por tanto, ese impulso no es competencia de la Junta. A la Junta habrá que pedirle las ayudas, los programas. Por cierto, hablando de ayudas y programas, lo digo para aclararlo. Lo que se ha hecho en los marianistas, que nos están llamando los padres asustados, ¿qué pasa? Es que el colegio, que tiene mucho terreno, ha llegado a un acuerdo con una entidad privada para que hagan allí un centro privado, efectivamente, fuera de lo que son las instalaciones educativas, fuera, en su terreno, como si usted vende una parte de su parcela. Si la tiene, yo no la tengo. Y esa empresa ha pedido un fondo, ha pedido un préstamo a un programa europeo de la Junta de Andalucía y se lo han dado. Es decir, es mentira que sea dinero de educación. Es mentira que se le haya dado una instalación educativa de un centro concertado. Es una empresa privada en un cacho, en un trozo de los marianistas que han llegado a un acuerdo y han montado allí un centro que han pedido un préstamo que tienen que pagar. ¿Qué malo hay en eso? Ustedes están en un totus revolutum, esto es empleo y no es educación. Es decir, ustedes están engañando a la gente de Jerez. Ha terminado. Esa es la realidad. La nota de la Junta dice ayer que ellos aportarán los 5 millones, pero bueno, aquí, bueno, pues mira que lo dejen de préstamo a otra gente, a otro sitio. ¿Qué? Pasamos a, bueno, a ver, aquí ha habido varias enmiendas en boche, así que habrá que ponerse de acuerdo sobre, sobre la Fundación Municipal de Formación y Empleo, que es la propuesta de… Y había una enmienda del Partido Socialista que dice que instar a los grupos municipales con representación en el Pleno a que impulsen el acuerdo institucional por el empleo en Jerez, trasladar el acuerdo al Consejo Social de la Ciudad. ¿Os aceptas también? Si me permite, señora presidenta, lo que plantea la enmienda del Partido Socialista es, en definitiva, suprimir el punto 1 y lo que propone el señor Saldaña es adaptar el punto 1… Si lo tiene bien el Partido Socialista, por nuestra parte no habría problema, para que además de la Fundación Municipal de Formación y Empleo pueda ser cualquier otro órgano de este ayuntamiento y para que se incorpore también a los sindicatos entre los actores de ese foro. Vale. Por tanto, lo que hacemos, señor Cabello, si es así, adicionar la propuesta suya a la del Partido Popular. Vale, pues adicionamos esa. Como si la hubiese planteado. No, pero no puede ser, le explico por qué. A ver, la enmienda que plantea el Partido Socialista es de sustitución, por tanto se cargaría la del PP. Aquí lo que recomiendo que se pueda hacer, retirada de esta enmienda. Claro. Sí, el señor Cabello. La enmienda del Partido Socialista, aunque reza de sustitución, es una enmienda de supresión. Lo que plantea es suprimir el primero de los tres puntos. Entonces, lo que haríamos sería la enmienda in voce que hice durante mi intervención, modifica el punto 1. Vale, sí. Pero a efecto de votación no se puede hacer así. A efecto de votación lo más fácil es
si el señor Cabello quiere retirar esta enmienda, porque si no tendríamos que votar esta enmienda. Claro. Y si sale adelante no sale la otra. Y, en todo caso, incorporar la enmienda in voce que el señor Cabello ha dicho y el señor Raúl Verdejo. Sí, hombre, ha hecho una propuesta el señor Cabello. Señor Cabello, usted ha hecho una propuesta. La propuesta es quitar el punto uno, es la propuesta que ha hecho. Es decir, la propuesta del señor Cabello es quitar el punto uno, que es lo mismo que había planteado. Y lo que estamos diciendo es, me parece bien lo que usted dice, o retirarla porque votarla en contra pues, no tiene sentido. Y lo que estamos diciendo es que lo que ha planteado el señor Ruiz Verdejo yo le he hecho como una transacción y le he dicho lo que usted me dice, efectivamente le incorporamos cualquier otro organismo y le metemos también los sindicatos. Entonces, cumple lo que dice el señor Ruiz Verdejo y le da posibilidad al señor Cabello para que elija el organismo que él quiera. Ya está. Que es lo que estamos buscando, en definitiva, vamos. Bueno. Lo que pienso simplemente, creo que no es necesario elegir ningún organismo en concreto. Estamos en una organización de grupos municipales, creo que no es más que suficiente para abordar este debate y después incorporar todos los actores que. Pero es que, señor Cabello, permítame y se lo he explicado, creemos que es importante que quede reflejado lo primero, aunque sea el organismo que usted quiera, porque usted se empeña en que sea un organismo político de los grupos municipales y le hemos dicho que no. Que la filosofía de la proposición quiere que sean todos los grupos municipales, pero que también estén otras administraciones y que estén también entidades empresariales y sindicales. Por eso es por lo que no se puede suprimir el primero. Y después elija usted el órgano que usted quiera. Y si lo quiere dirigir usted, lo dirige usted también. No pasa nada. Señor Saldaña, es que ya existe. Existe una comisión, la llamada de dinamización económica y social que ya funciona en la ciudad. El gobierno municipal se reúne habitualmente con ellos, representantes de trabajadores y de sindicatos. Pues utilice utilícela. Si en la enmienda que le estamos planteando la puede utilizar usted también. Con la enmienda planteada, con la modificación del punto 1, se podrían impulsar esas reuniones desde la propia delegación del señor Cabello, desde la Comisión de Proyectos Estratégicos, desde donde lo consideren. A ver, yo insisto, cualquier cosa que nos inventemos es complicarlo más si metemos un órgano que además es administrativo. Lo que estoy diciendo es que ya existen organismos de coordinación, ¿de acuerdo? ¿Vale? Como es esta comisión, este comité de sindicatos y trabajadores de dinamización económica y social de Jerez, ¿de acuerdo? Por otra parte, es habitual que los grupos municipales se reúnan. ¿Es habitual o no es habitual? En junta de portavoces, por ejemplo. O sea, existen mecanismos para que se pueda abordar y después se inviten de forma más o menos informalmente. Yo creo que eso se puede realizar de esa manera. Por tanto, me parece que descargar en un organismo autónomo. Otra vez, ¿no se ha enterado usted de lo que le estamos diciendo? A ver. Pero, señor Cabello, que le estamos diciendo que al ampliar ese punto uno, que elija usted el organismo que usted quiera. Fundación Municipal de Empleo o cualquier otro, es lo que le estamos diciendo. Retira. ¿Votamos a la enmienda? Votamos la enmienda. ¿Qué? Votamos la enmienda, ¿no? ¿Mantenemos la enmienda? A ver si nos aclaramos. Suena fatal. Lo que dice el señor Cabello, y puede que no le falte razón, es que no tiene mucho sentido que tenga que ser la Fundación Municipal para la Formación y el Empleo. Y yo estoy de acuerdo. Pero con la modificación que hacemos del punto 1, señor Cabello, es la Fundación Municipal de Formación y para el Empleo o cualquier otro organismo u órgano que usted considere. Vale. ¿Lo quieren? Pero, ¿vale así? Retiro la enmienda. Lo dejamos de esta forma, ¿no? Yo retiro la enmienda que se ha presentado, la retiro, ¿de acuerdo? Vale.
quita Fundación Municipal para la Formación y el Empleo y es más sencillo para todos y estamos todos de acuerdo. Cualquier organismo de este ayuntamiento. Mira. Que se retire la enmienda por, bueno, por llegar a un acuerdo simplemente, estamos en un punto muerto y así evitamos, bueno, seguir vale. Un poco con cierta crispación o confusión. Gracias. Vale, queda retirada la enmienda. No se somete a votación, sometemos a votación la iniciativa. ¿Voto a favor? Aprobada por mayoría. Importante para el señor secretario, incorpore a los sindicatos en el punto 1. Siguiente, proposición del grupo… Ya estaba incorporado. Perdón. Proposición del Grupo Municipal Popular relativa al acuerdo institucional por la zona rural de Jerez. Gracias, señora presidenta. Bueno, este es otro de iniciativa que también queremos plantear dentro de este proyecto o programa de acuerdos institucionales, en este caso para la zona rural de Jerez por una razón muy sencilla. Es verdad que el Jerez rural siempre ha sido muy importante para Jerez. Jerez no sería Jerez sin sus pueblos, eso está claro y todo el mundo lo sabe. Pero es que precisamente en este momento, con la pandemia, es cuando ha habido muchas personas que han decidido y han optado libremente, no porque nadie les haya obligado, a buscar emplazamientos, a buscar vivienda y a buscar un modo de vida en el entorno rural. Y ante esa realidad que ha empezado ahora, pero que evidentemente viene para quedarse, es importante que Jerez, que también es rica, que también es grande, que también es uno de los municipios más grandes de España y con más entorno rural, estemos preparados para ese futuro que se nos avecina. Y ese futuro que se nos avecina pasa fundamentalmente por tres elementos fundamentales. Para que haya gente, tiene que haber empleo, tiene que haber vivienda. Para que haya gente, tiene que haber empleo y tiene que haber vivienda. Y para que haya empleo, tiene que haber buenas comunicaciones, tiene que haber buenas instalaciones hoy en día de red, de wifi, de infraestructura y tiene que haber vivienda. Sinceramente, y yo venía y vengo con la mejor predisposición del mundo, pero también tengo que decirle, señor Ruiz Verdejo y resto de compañeros, que se ha luchado muchísimo en esta ciudad precisamente para arreglar un problema de vivienda en gran parte de la zona rural de Jerez, afectado por vías pecuarias, que ya en su momento, y a mí no me duele en prenda decirlo, se incorporó en el Plan General de Ordenación Urbana que redactó en aquel momento la alcaldesa socialista Pilar Sánchez, aunque no se desarrolló nada, y que después en el gobierno de María José García Pelayo se hicieron prácticamente todos los planes especiales de hábitat rural diseminado en Jerez. Eso es una realidad. Y hemos estado luchando todos los grupos políticos para que se solucionaran los problemas de legalización de vivienda y poder hacer vivienda en la zona rural de una manera legal y que los vecinos tengan su escritura. Y nos hemos encontrado con que ayer, después de un montón de años y después de haber incorporado en la disposición adicional cuarta de la ley, se llama de impulso de sostenibilidad del territorio, la Ley de Urbanismo de Andalucía, se había incorporado la desafectación de las vías pecuarias en el entorno de hábitat rural diseminado, que lo tuvieran aprobado conforme al plan general, y el Partido Socialista, en este caso creo que con su grupo político también, adelante, y con la abstención de Vox, pues lo han tumbado. Yo espero que esto no quede ahí, espero que no quede ahí, que sea un arrebato temporal. Porque después de esto, de nada tiene sentido que nosotros le vendamos un acuerdo a los vecinos institucional cuando 98 viviendas en el Mojo Bardío Gallardo, 106 viviendas en Gibalvín, 170 viviendas en La Guareña, 51 viviendas en Las Tablas, 107 en Rajamancera, 98 en Magallanes, 109 en Las Pachecas o 15 en Cañada del Carrillo, no van a poder ser legalizadas porque se ha tumbado la Ley de Urbanismo de Andalucía que permitía la desafectación de las vías pecuarias en el hábitat rural diseminado, siempre y cuando no siguiera como vía pecuaria, que es el caso de prácticamente todo porque se queda en lo que es la huella pecuaria. Pero dicho esto, y un poco de desasosiego
porque los vecinos de la zona rural no entenderán cómo el Partido Socialista ha votado en contra de que puedan arreglar sus viviendas, entendemos que esto no debe volver a ocurrir otra vez. Y tenemos que ponernos de acuerdo para que ustedes van seguramente unos más que otros a la zona rural y se darán cuenta de que lo que principalmente nos están pidiendo los vecinos en las barriadas rurales y en las entidades locales autónomas es vivienda. Probablemente lo estarán viendo. Hay sitios donde hay vivienda y lo que hay es que regularizarla, tema cuartillo. Pero hay muchos sitios, por ejemplo, Gibalbín, donde lo que están pidiendo es más vivienda o en La Corta, vivienda, porque la gente de la zona rural no se quiere ir a vivir a otro sitio. Le gustaría quedarse allí, o en el portal, o donde sea, ¿no? Digo esto porque es importante que nos demos cuenta que la zona rural tiene ahora un momento histórico para ser otro motor importante de Jerez. Y para eso hace falta empleo y vivienda. Vivienda y empleo. Y eso es lo que tenemos en este acuerdo institucional que le estamos proponiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a ver, varias cosas. No está bien confundir, señor Saldaña, la parte por el todo. La parte por el todo, ¿vale? Estamos hablando de la Ley de Urbanismo de Andalucía, que incorpora eso y otras muchas cosas. Pero más allá de eso, que lo que plantea es pasarle la patata caliente a los ayuntamientos. Esperemos a ver cómo se resuelve. Que nosotros compartimos el compromiso con los vecinos de nuestra zona rural, especialmente los hábitats rurales diseminados, para la regularización de sus viviendas, eso es algo que no lo voy a descubrir yo ahora. ¿Vale? Porque llevamos muchos años defendiéndolo. Después, con respecto a la propuesta, la comparto, pero hacerle una matización. En el punto 1 dice usted instar a la Comisión de Desarrollo Rural. El problema es que la Comisión de Desarrollo Rural a día de hoy no existe. No existe. Durante el mandato pasado sí creamos esa comisión. Estuvimos trabajando en un pacto local por el desarrollo rural. Hicimos un diagnóstico de los problemas después de escuchar a todos los actores con influencia en la zona rural y alcanzamos unas conclusiones y llegamos a un gran acuerdo, a un gran pacto que yo además considero honestamente que fue histórico y estoy muy orgulloso y satisfecho con la aportación de todos los grupos políticos. Es un poco lo que hablábamos antes, más allá de las diferencias ideológicas que tengamos. A partir de ahí se elabora un plan con una serie de medidas o direcciones en las que tienen que ir encaminadas las políticas en materia de desarrollo rural de este ayuntamiento. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que se está haciendo? Lo que se está haciendo es incorporar, según se va pudiendo en el presupuesto, partidas presupuestarias en el capítulo para el plan de desarrollo rural y en el marco de ese plan que teníamos aprobado, pues se van poniendo en marcha esas medidas. ¿Que son suficientes? Pues probablemente no, pero están enmarcadas en ese plan que trabajamos y aprobamos todo. Si usted quiere, sí aprovecho, no la Comisión de Desarrollo Rural, pero sí la de Proyectos Estratégicos, y lo que podemos hacer es ver qué medidas se han ido poniendo en marcha durante estos años de las que encajaban en ese plan para el desarrollo rural y, en todo caso, abrir un debate para adaptar el plan a las necesidades actuales. Porque sí es cierto que con la pandemia pues ha podido variar en cierto modo la realidad. Entiendo que no notablemente o sustancialmente, pero sí de alguna manera ha podido variar en parte esa realidad que entonces testábamos de la zona rural de nuestro municipio. Por lo tanto, como les digo, estamos a favor. Lo único es que, por una cuestión de forma, la Comisión de Desarrollo Rural no la podemos instar porque no existe en este mandato. Si quiere, podemos aprovechar esa otra comisión y lo que hacemos es, uno, analizar los trabajos que se han ejecutado y que encajan en ese plan para el desarrollo rural y, dos, analizar el contexto actual y las necesidades de cambios que pueda tener el plan. Muchas gracias, señor Ruiz Verdejo. Señor García. Muchas gracias, señora presidenta. Desde luego, todos conocemos que la dificultad que tiene el medio rural es el acceso a la vivienda, como hemos hablado, las comunicaciones, las telecomunicaciones y la despoblación. Vemos interesante que se hagan acuerdos institucionales en temas tan importantes como el desarrollo del mundo rural,
Y desde Ciudadanos ya incluso hemos dado unos primeros pasos hace relativamente poco, como solicitar la conexión vial de Nuevas Arillas con la autovía para darle un pulmón de oxígeno a esta población, para que le daría mayor desarrollo en el empleo, además de tener una comunicación directa con el centro de la ciudad. También solicitamos a Diputación de Cádiz que en sus competencias de materia estudiara proyectos de vivienda social y llegara a acuerdo en colaboración con Emuvigesa, ya que la empresa pública de Jerez pues, está en una situación que no puede hacer este tipo de obras. Por lo que vemos, por lo que creemos que hay que ir paso a paso para frenar esta despoblación. Y como ha dicho el compañero Antonio Saldaña, es una pena la noticia de ayer de la ley del suelo, de cómo se ha paralizado y eso ha dejado totalmente tocado al medio rural. Esperemos que esto se pueda solucionar pronto. Muchas gracias. Señor Alba, tiene la palabra. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Muchas gracias, señora presidenta. Vamos por partes. Le adelanto que vamos a votar a favor de esta proposición ambigua y etérea, que no concluye nada, pero que bueno, que creemos que es bueno que los partidos políticos pues acordemos de forma conjunta esta apuesta por la zona rural. Porque ¿quién de este pleno no va a estar de acuerdo en el desarrollo de la zona rural, en las mejoras, en las variedades rurales y en las GELA? Yo creo que todos. Y por eso yo creo que es importante pues el que todos estemos de acuerdo en ese camino que hay que recorrer para la mejora y el desarrollo de la zona rural. Pero esto no debe de quedar en papel mojado. Esto debe ser un compromiso de todos los grupos políticos y del Partido Popular que estuvo en el Gobierno por la zona rural. Y este compromiso se debe, al fin y al cabo, trasladar en realidades y en hechos que la zona rural necesita. Es verdad que la zona rural necesita empleo, necesita vivienda, pero también necesita mejoras de infraestructura, mejoras de instalaciones deportivas, colegios, calles. Y yo creo que en esa es la apuesta también que tenemos que hacer desde este ayuntamiento y que estamos haciendo desde el Gobierno de Mamen Sánchez con la zona rural. Este Gobierno no ha parado de trabajar desde que hemos entrado para mejorar las variedades rurales y para mejorar las GELA. Y un hecho claro tenemos que cuando entramos en el año 2015 nos encontramos con una deuda de más de 6,5 millones de euros con las entidades locales autónomas de Jerez. Actualmente hemos resuelto la deuda con 3 de ellas y estamos en vía de resolverlo con las otras 4. Se les paga el 100% de las transferencias a todas y cada una de estas GELA. Y eso es apostar por la zona rural. Eso es apostar por los servicios públicos, porque son las GELA las que prestan los servicios públicos a sus vecinos en las GELA. Y si no le pagamos sus transferencias que le corresponden, estas GELA no pueden pagar a sus empleados, no pueden pagar sus servicios públicos, no pueden pagar la mejora de infraestructura, no pueden pagar el arreglo de calle y las inversiones. Si hablamos de las variedades rurales, tenemos varios plenos para poder hablar de algo entendido de las variedades rurales, porque estaban, cuando llegamos al año 2015, en un estado deplorable. Un servicio de limpieza que limpiaba una hora cada 15 días. Eso es apostar por la zona rural. Una hora cada 15 días se limpiaba en el año 2015. Actualmente se limpia todas las semanas, se limpian todas las barriadas rurales. Un servicio de transporte rural donde había goteras, donde había suciedad, donde no llegaban a todas las barriadas rurales. Hoy en día el servicio de transporte es un transporte nuevo, una flota nueva y una flota digna. Cero parques infantiles en la zona rural. Cero parques biosaludables. Este Gobierno municipal ha instalado 3 nuevos parques infantiles en Majarromaque, Torres Melgarejo y Cuartillo y está en vía de desarrollo de 4 nuevos parques infantiles, Los Arbarizones, Lomo Pardo, Mesa de Jasta y Gibalbín. 14 parques biosaludables en todas las barriadas rurales donde no existían parques biosaludables. Esto es apostar también por la zona rural. Es verdad que necesitamos empleo, es verdad que necesitamos… Muchas gracias, señor. Bueno, en la siguiente elección desarrollaré mejor. Calma tiempo. Gracias, señora presidenta. Bueno, señor Alba, dice usted que es una proposición ambigua o etérea.
No creo yo que sea más que la energía eólica marina o las cosas que se han discutido aquí sobre Palestina y demás. O sea, yo creo que es una proposición que las formas son de acuerdo institucional, pero que básicamente va a tres puntos fundamentales. En la zona rural hace falta gente, hace falta vivienda y hace falta empleo. Más claro, el agua. En relación a lo que comenta el señor Ruiz Verdejo, pues mire usted, pues vale, se llame Comisión de Desarrollo Rural o no, es importante que se retomen esos trabajos que usted había dicho y es importante también que lo que se haga sea con personas que conozcan la zona rural y que sepan cuáles son los retos. No son los mismos agentes los que pueden hablar de los proyectos estratégicos de Jerez a nivel global ciudad que los que pueden hablar de los proyectos estratégicos en la zona rural, entre otras cosas porque las necesidades son completamente distintas y usted lo sabe. ¿Vale? Dicho esto, creo de verdad, y yo creo que la humildad también es importante en política y en este aspecto, aunque yo he traído esta proposición como portavoz del grupo, hay una compañera mía, que es Susana Sánchez Toro, que es quien mejor les puede hablar de los problemas de la zona rural y de los retos de la zona rural. Y por eso ya le avanzo que yo le voy a ceder a ella el último turno de palabra en el cierre de esta proposición para que ella, que pueda hablar con autoridad en nombre del… Sí, el último, este no, el último mío. En nombre de la zona rural, hable sobre este tema. Pero sí me gustaría, antes de terminar yo, hacerle una apreciación. Pagarle a las entidades locales autónomas lo que se le debe va de suyo. Va de suyo. No es que no lo hiciéramos. No es que no lo hiciéramos. Es que cuando nosotros llegamos no se pagaban ni las nóminas de los trabajadores. Cuando el PP llegó al Ayuntamiento de Jerez, no eran las entidades las que no cobraban. Es que no se pagaban las nóminas a los trabajadores. Los trabajadores del Ayuntamiento… Señor Alba, no está usted en el uso de la palabra, ¿vale? Los trabajadores del Ayuntamiento de Jerez, el 15 de junio del año 2011, no habían cobrado todavía la paga de junio. Y aquí está el señor Ruiz Verdejo, que era trabajador en aquel momento. Y se tuvo que pagar con un préstamo que se liberó de Mubigesa, que dio Cajasol 1.100.000 euros para poder terminar de pagar la nómina de junio. Con lo cual, imagínese usted el infierno en el que nos dejó el Partido Socialista en el año 2011. Dios no quiera que volvamos a verlo. Ustedes no han tenido ningún problema para pagar las nóminas porque las cuentas se dejaron ordenadas. En el 2011, usted ríase lo que usted quiera, pero eso lo sabe Jerez porque la hemeroteca ahí está. Otra cosa, hombre, en aquel momento hubo que bajar los sueldos a 70.000 euros. Usted ha vuelto a ponerle a 140.000 euros a la gente en el ayuntamiento. Esa es la realidad. Y lo que tienen que hacer es apostar por la zona rural de Jerez de verdad. Muchas gracias, señor Saldaña. Ha terminado su tiempo. Siguiente. Señor Ruiz Verdejo. Yo no voy a entrar en la confrontación porque además creo que no viene al caso. A ver, que el Ayuntamiento de Jerez debe transferir la parte que le corresponda a la GELA, se cuenta con ello. ¿Vale? Y la parte que le toca al Ayuntamiento. Que en otro tiempo no se hiciera, ¿vale? Pero que no es objeto de este debate, ¿vale? No es objeto de este debate. A partir de aquí, estamos hablando. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? A ver, hicimos un diagnóstico, aprobamos un pacto, aprobamos un plan y tenemos una partida de 150.000 euros que se está ejecutando todos los años. Cuando ustedes ven la noticia de que se está trabajando en la puesta en marcha de un parque agrario o la plataforma digital del sector agroalimentario, tal. Esas son medidas más otras muchas que se están ejecutando con esa partida, ¿vale? Todas ellas encajan en ese plan. Que quizá ha llegado el momento de que nos sentemos en la comisión que sea, que nos sentemos y veamos las partidas que se han puesto encima de la mesa, las que se han ejecutado y los pasos que se han dado, sin ningún problema. También les digo que si en el presupuesto, en vez de tener 150.000 euros, que los tenemos porque los metimos nosotros en una negociación con el Gobierno, tuviéramos más porque también hubieran metido ustedes, pues hubiéramos podido hacer más cosas. Pero tenemos que ir poquito a poco intentando poner en marcha medidas y ejecutar medidas
que nos permitan avanzar en la dirección que marcaba ese plan. Y, evidentemente, vamos lento, porque ustedes coincidirán conmigo en que la zona rural necesita partidas mucho más ambiciosas que esos 150.000 euros anuales. Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos. Pero además, por ser justo, y creo que es lo que corresponde, no solo no hemos tenido ningún problema a la hora de ir poniendo en marcha y ejecutando esas partidas, sino que además nos consta que por parte de la Delegación de Medio Rural también se está empujando con presupuesto propio, fuera del estrictamente referido al Plan de Desarrollo Rural, para aplicar medidas que también encajan en ese plan, ¿vale? Yo creo que el señor Alba ha dado algunas pinceladas durante su intervención. Entonces, lo que no me gustaría, ya porque pervierte el sentido de la propuesta, a ver, estamos hablando de grandes acuerdos, ¿no? Pues para alcanzar grandes acuerdos no empieza uno tirándose los trastos a la cabeza. Es una muy mala manera de empezar. Vamos a intentar rebajar un poquito el tono, vamos a intentar evitar la confrontación y vamos a decir, las cosas en las que podemos trabajar, vamos a poner sobre la mesa aquellas en las que ya hemos trabajado y lo mucho que nos queda por delante, a ponernos de acuerdo y para adelante. ¿Se me oye? Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Voy a contestar brevemente, porque bueno. Usted en la primera intervención, señor Saldaña, habló de que ayer en el Parlamento de Andalucía votó en contra de la ley de urbanística esta de. Ustedes lo que están escocidos es porque Vox les votó en contra y están en minoría y van a tener que adelantar elecciones porque no tienen apoyo institucional para poder sacar las propuestas. Ese es el gran problema. Eso es lo que a vosotros os escuece. Y lo que más me preocupa es que vengáis defendiendo la desafección de las vías pecuarias cuando tenemos una desafectada, que es la de Cuartillo, de hace 7-8 años, con un plan especial paralizado por parte de la Junta de Andalucía y no regularizan las viviendas de Cuartillo. Y eso es lo que me preocupa, que vengáis aquí a vender la necesidad de desafectar vías pecuarias cuando tenéis una desafectada y no legalizáis y regularizáis el plan especial de Cuartillo. Pero bueno, a lo que iba, de verdad, apostar por la zona rural es invertir en infraestructura, es invertir en servicios, mejorar calles, parques, colegios, en definitiva, mejorar las ELA y las barriadas rurales para que los vecinos y vecinas de estas barriadas vivan en un sitio digno, en un sitio donde puedan hacer sus vidas y su día a día. Y eso lo hace este Gobierno socialista de Mamen Sánchez. Durante estos años hemos llevado a cabo obras en todas las barriadas rurales por un importe de más de 90.000 euros en cada una de las barriadas rurales. Además, se han hecho obras de mejora y adecuación de todos los colegios de la zona rural. Además, hemos regularizado la barriada rural de Los Albarizones, una promesa del Partido Popular, una promesa de hace muchos años a los vecinos de la barriada rural de Los Albarizones que este Gobierno está cumpliendo. Se han instalado 14 parques biosaludables en todas las variedades rurales donde no había parques biosaludables, un compromiso de este Gobierno con los vecinos de la zona rural que hemos cumplido. Seguimos mejorando calles, asfaltados, acerados, limpiamos cunetas, gavias, arreglos de camino del Mojo y de la Guareña sin ser competencia de este ayuntamiento a pulmón, siendo competencia de la Junta de Andalucía. Y ante la dejadez de la Junta de Andalucía, este ayuntamiento tiene que asumir a pulmón el arreglo de estos caminos porque si no los vecinos no pueden salir de sus casas. Eso es apostar por la zona rural, eso es apostar por las barriadas rurales, eso es apostar por Jerez. 3 nuevos parques infantiles en la zona rural, Majarromaque, Cuartillo, Torremergarejo, 4 parques en proyecto, Los Mopardos y Balbín, Mesas de Acta, Los Albarizones, de verdad. Puede parecer poco y estoy seguro de que habrá muchas cosas por hacer y estoy seguro de que todavía quedan muchas cosas por hacer, pero desde la situación en la que veníamos, de total abandono de la zona rural, estamos mucho mejor. Nos queda mucho por hacer, ¿eh? De verdad. Pero yo creo que entre todos conseguiremos que la zona rural llegue hacia donde tiene que llegar. Muchas gracias.
Buenas tardes, gracias, señora presidenta. Agradezco muchísimo el tono del compañero Raúl Ruiz Verdejo, pero vamos, al señor Alba decirle que como se nota que el domingo hay elecciones, porque acaba de hacer usted la campaña electoral aquí en el Pleno. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Qué pena. Señor, qué pena. A ver. Mire usted. A ver, por favor. Espera usted, señora Sánchez Toro. ¿Ha parado el tiempo? Vale. Dejemos. ¿Vale? Tranquilidad. Señora Sánchez Toro. Le recuerdo que fui delegada del medio rural antes que usted y ya me hubiera gustado a mí encontrarme las arcas del ayuntamiento como se las ha encontrado usted cuando ha llegado. Yo le voy a decir, mira, yo voy a intentar resumir lo que usted ha dicho, porque yo no suelo intervenir últimamente en los plenos, pero es que ya usted ha tocado bastante la moral. Los 6 millones de deuda de la GELA eran de Pilar Sánchez, ¿eh? Yo ya me los encontré cuando llegué. Y nosotros condonamos deuda y somos los primeros que llegamos a acuerdos con la Seguridad Social y con Hacienda y también eliminamos la deuda de la GELA. Pero yo, desafortunadamente, no tuve tanto dinero porque no teníamos las arcas tan bien como para poder pagar todas las transferencias. Ya lo hacíamos al final, al principio no pude y por eso la deuda aumentó algo. Pero no diga usted mentira que la deuda era de Pilar Sánchez. Hicimos un estatuto regulador que le recuerdo que lleva caducado no sé cuánto tiempo porque aquí la mitad de la gente no trabaja, ¿vale? El plan de desarrollo rural se agradece y trabajamos todos los grupos, pero quedó, como usted bien ha dicho, en unos pocos de euros y papel mojado. Las actividades de verano, el bus playa, ustedes viven de la renta. Los parques biosaludables y los parques infantiles, ya en marzo de 2015 estaban planeados. Los que no se puso el presupuesto, su compañera debió 70.000 euros para pagar las nóminas, que yo estuve 4 años para intentar conseguirlo. Y cuando ya por fin lo pude conseguir, se desvió el dinero, nada más llega a ustedes, ¿vale? Y han tardado 7 años en ponerlo. Lo de los albarizones, igual, nos costó la vida intentar solucionar eso, estaba a punto y lo dejó usted 7 años en el olvido. Y le vuelvo a repetir, el estatuto regulador de la GELA, que fue un gran logro y ahí está, igual que el plan de desarrollo rural, en el sueño de los justos, en el limbo. Su compañera delegada del medio rural, que le tengo aprecio, no aparecía por la barriada rural ni por la GELA. Menos mal que usted por lo menos va de vez en cuando, pero es que ni aparecía ahí. Y que tengáis la poca vergüenza de decir que usted había arreglado las 16 barriadas rurales de Jerez y las entidades locales autónomas manda pantalones. Mucho le queda a la zona rural por hacer, muchísimo. Y se lo dice una que la padeció. Y a mí no me daba la Junta de Andalucía autorización para poner los parques biosaludables y arreglar la mitad de las cosas. Que en los colegios me he visto, vamos, fatiguita he pasado yo, para que me dieran autorizaciones para arreglar lo mismo en un techo. ¿Eh? Y entonces estaba el PSOE. Y la vivienda en zona rural, la legalización de la vivienda, valiente cara votar en contra en el Parlamento, hombre, 20 años con un problema y ahora que se pide medio solucionar, votáis en contra. Es que hay que tener cara, es que hay que tener cara de venir usted aquí al Pleno a hacer campaña electoral con la zona rural. Campaña electoral porque el domingo se vota. Pues mire usted, están viviendo de la renta, están viviendo de lo que María José García Pelayo y el equipo de gobierno y muchos de mis compañeros trabajaron entonces. Ya le digo, el estatuto regulador, las actividades de verano. Ah, por cierto, y la limpieza. Nosotros quisimos, una hora no había más, pero más, quisimos poner un trabajador de cada barriada en cada barriada rural. Un trabajador de cada barriada en cada barriada rural. Muchas gracias. Eso es un. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez Toro. Ha terminado. Bueno, a ver. Tranquilidad. Están muy nerviosos los del PP en la zona rural, ¿eh? Mire, no me voy a. Voy a dejar que la gente vote libre en la zona rural el domingo. Solamente voy a decir, señora, que si le dijimos cómo no encontramos las arcas, con la PIE retenida al 100% y 2 años que se gastaron el dinero vosotros de 2 años de anticipación de la PIE que hemos estamos y que todavía estamos pagando. Así que, por favor, ahí no le voy a consentir que mienta tan descaradamente. Que mienta tan descaradamente. Tuvisteis, además, una oportunidad con 80 y tantos millones de euros de la venta del agua, que tampoco sabemos, desde luego los ciudadanos no vieron dónde la invirtieron. Así que, por favor, eso de que ya está bien. Ya está bien, porque las arcas, cuando usted quiera, le enseñamos las cuentas de cómo nos las encontramos y cómo las estamos mejorando día a día. ¿Podemos votar la propuesta? Ya ustedes debaten sobre las elecciones en la barriada rural otro día. No, yo estoy haciendo tema económico, porque no creo que se puedan mentir tan descaradamente. Digo, pero en un pleno así, sinceramente. Pasamos a votación. Aquí hay enmienda, espera que no lo he visto. No, vale. Pues pasamos a votación. ¿Voto a favor de la propuesta?
Vale. Aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es la proposición del Grupo Popular sobre nuevos peajes en autopistas y autovías. Una cuestión de orden, señora presidenta. ¿Qué? Hay dos propuestas muy similares, que es la del Grupo Popular y la de Izquierda Unida, la 23. ¿Podríamos hacer un debate conjunto, con la independencia de que se voten por separado? A ver, la leo. ¿No hay enmienda ninguna de ellas? Aquí no me consta, ¿vale? Como luego habéis presentado. Vale, pues entonces tiene que empezar usted, señor Ruiz Verdejo. De acuerdo. Muchas gracias. La AP4 es la única vía rápida que une las provincias de Cádiz y Sevilla, conectando a lo largo de sus casi 94 kilómetros las ciudades de Puerto Real y Dos Hermanas. La concesión administrativa para su construcción, conservación y mantenimiento fue concedida en 1969, habiendo sido prorrogada por los gobiernos de Felipe González en el 93 y de Aznar en el año 2006, hasta que finalizó el 31 de diciembre de 2019. Un total de 50 años de concesión que a buen seguro han dado para pagar y amortizar con creces el coste de la construcción y conservación de dicha autopista. A lo largo de esos años han sido muchas las veces las que Izquierda Unida, junto a otras formaciones políticas, organizaciones sindicales, asociaciones de consumidores y otros colectivos sociales, no solo hemos presentado iniciativas al Congreso de los Diputados, sino que nos hemos manifestado a pie de carretera en pro de la liberación del peaje. A veces incluso con la bochornosa participación de aquellos que mientras defendían el fin del peaje en nuestra provincia, luego votaban en contra en Madrid. Como todos sabemos, la aplicación del peaje que ha tenido que soportar dicha conexión durante 50 años, que no paró de incrementar sus tarifas durante sus últimos años de vigencia, a pesar de la amplia reducción de la intensidad de tráfico diario experimentado, un 21%, ha supuesto un gran lastre para el desarrollo socioeconómico de nuestra provincia. Además, dicha disminución de circulación sufrida por la AP4 en esos últimos años de vigencia de la concesión contrasta con el gran incremento de tráfico pesado generado en la provincia de Cádiz y el campo de Gibraltar, 500.000 vehículos, que en su camino a Madrid, tras abandonar la A381, usaban la N4 hasta Sevilla para eludir el peaje, una carretera nacional convencional de dos carriles cuya capacidad se encuentra más que agotada debido a la alta intensidad de tráfico que ya soporta y cuyo uso por parte del transporte pesado no ha hecho sino poner en riesgo la seguridad de los conductores. Es por ello que apenas un año y medio después de que se liberase el peaje de la autopista Sevilla-Jerez, la inclusión de una propuesta para extender el sistema de peaje a toda la red estatal de carreteras en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido por el Gobierno central a Bruselas, no puede sino calificarse como una puñalada a la capacidad de recuperación económica de esta provincia. Tal y como ha denunciado recientemente nuestra formación política, lo último que necesita la provincia de Cádiz en estos momentos, cuando aún sufrimos los efectos de la cuarta ola de la pandemia, cuando aún se está viendo cómo superar la terrible crisis que nos ha dejado la COVID-19 y cuando ni siquiera se tiene claro cómo van a transcurrir los próximos meses, es la posibilidad de que se instalen peajes en las autovías y autopistas de todo el Estado. Según consta en el texto enviado a Bruselas, se plantea un mecanismo de pago para avanzar hacia la internalización de los costes internos, indicando que su implantación se extenderá primero a las redes de alta capacidad, autopistas y autovías, y posteriormente a otras redes de forma progresiva. Y si bien se puede estar de acuerdo con el principio comunitario de quien contamina paga, que usa el Ejecutivo para argumentar la propuesta, entendemos que es imprescindible conciliar una implantación justa y proporcionada. Y sin duda, tal y como está planteada por el Gobierno, nos encontramos ante una medida que no discrimina y trata a toda la ciudadanía por igual, ya sea estudiante, parado, persona que se traslada por motivos médicos o por motivos laborales y que terminará perjudicando en mayor medida a los usuarios que tienen menor poder adquisitivo y que necesitan su uso para realizar gestiones habituales, especialmente a los que residen fuera de los grandes núcleos urbanos y en zonas que cuentan con graves desequilibrios y problemas de despoblación que obligan a desplazamientos por carretera como único modo de transporte posible. En definitiva, se trata de un copago encubierto de los servicios públicos sin que se tenga en cuenta los niveles de renta ni la capacidad económica de los usuarios, obligándolos a financiar unas infraestructuras que ya pagaron a través de sus impuestos, algo que en ámbitos como el de la sanidad o la educación sería políticamente inasumible. Nos gustaría destacar que resulta curioso que este debate sobre los peajes y su financiación o colaboración público-privada coincida con la reclamación por parte de Abertis al Estado de más de 3.000 millones por la caída del tráfico de la AP7 durante la pandemia, hecho que viene a corroborar aquellas opiniones que tienen claro que las concesiones solo producen beneficios a las empresas adjudicatarias, ya que en caso de pérdida, estas siempre son asumidas por el Estado. Es por ello que Izquierda Unida presenta a través del Grupo Municipal Adelante Jerez para su debate y si procede a aprobación los siguientes